Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy estamos aquí todos reunidos para homenajear a un artista muy querido en nuestra ciudad, David Gale. Cantante, pianista, actor, compositor, director, profesor. La vida de David Gale, gracias a Dios, ha sido larga y fructífera. Pero creo que se podría resumir en cuatro palabras. Amor por la música. Como hemos podido ver en esta preciosa recreación de su vida, David tuvo muy claro desde temprana edad, allá en su Canadá natal, que su sueño era pertenecer a este mágico y maravilloso mundo de la música. Por eso, cada paso que dio a lo largo de su vida lo dio en pos de este sueño. Desde entonces, David ha interpretado más de 100 papeles en óperas y musicales. Ha actuado en teatros, compañías, festivales por todo lo largo y ancho de este mundo, pero sobre todo ha actuado en países tan diversos como Estados Unidos, Alemania o Suiza, además de su labor como docente y como director. 8 décadas, dedicadas en cuerpo y alma a cultivar este arte en todas sus facetas posibles. Hasta tal punto de que, a pesar del tiempo transcurrido y además de estar ya jubilado, David es incapaz de dejar de pisar un escenario, ¿verdad, David? Todavía continúa embarcándose en proyectos en compañía de otros profesionales. Muchos de los que hemos trabajado y colaborado con David estamos aquí reunidos esta noche en su honor, en tu honor, David. Por ejemplo, ahora les voy a presentar a la que fue su primera pianista desde que David llegó a la Costa del Sol. Se llama Mari Carmen Pérez y viene desde Málaga. Y también les voy a presentar a otra Pérez, pero de nombre María Rosa. María Rosa Pérez, una cantante de voz extraordinaria que nos llega desde San Pedro de Alcántara. Bueno, pues juntas nos van a cantar la pieza Bilia, que pertenece a la opereta La viuda alegre de Franz Leal. Así que les dejo con ellas dos y pido un fortísimo aplauso para las Pérez.